A lo largo del día de ayer y de hoy se han filtrado demasiadas cosas. Entre estas cosas también se filtró el nuevo sistema de clasificación. Eso lo tocaremos en otro video. Este video es exclusivamente sobre los cambios del meta importantes dentro del juego, las mecánicas, como quien dice. Hay que resaltar que toda esta información todavía no está confirmada, pero dentro de poco lo harán si es que es verdad. De todas maneras, estas fuentes son muy confiables. En primer lugar, el arma de paquete que regresa a suelo y el arma de suelo que se va a paquete son la Spitfire y la Mastiff. Entre estas dos armas van a cambiar de lugar. Sobre el Spitfire no te preocupes, el Hipfire fue ajustado y el estabilizador fue removido. Técnicamente el Spitfire ahora funcionará más de cerca que de lejos, se volvió un arma más inestable. En segundo lugar, al parecer esta temporada 13 lanzarán por fin las partidas personalizadas. Esta fuente no menciona si es para partidas Battle Royale o el modo arenas. Quiero suponer que es en general, así como de por sí ya se hacen algunas partidas privadas, pero con permiso de EA. En tercer lugar tenemos que Shadow Royale este año se llevará a cabo en Olympus y no en King's Canyon. Honestamente creo que este cambio era completamente necesario, ya necesitábamos salir de la monotonía de King's Canyon y ahora buscar otro mapa. A lo mejor no se pudo en World's Edge, pero ahora nos estarán dando la oportunidad de hacer Wild Rune en Olympus. Y a lo mejor cambian el modo de juego, todavía no se confirma eso. De hecho lo dudo porque la publicación de Ezra dice literalmente Shadow Royale ahora regresa en Olympus. En cuarto lugar tenemos que la Kraber ha sido modificada. El daño a la cabeza dependiendo del casco del enemigo será así: dorado o púrpura 189 de daño, azul 210, blanco 252 y sin casco 280. Ahora el daño de la Kraber sin nada de protecciones es 280 por headshot, 140 al cuerpo y 112 a las piernas. También el multiplicador de daño a los cascos ha cambiado: casco nivel 1 0.8, casco nivel 2 0.5, casco nivel 3 0.35, igual el casco de nivel 4 0.35. Solo para que se hagan una idea, ahora la Wingman hace alrededor de 60 de daño en la cabeza si el enemigo tiene un casco morado. También la pasiva de fortificado ha cambiado y esta ya no protege los headshots, es el único cambio que le hicieron a esta pasiva. También se menciona que en el modo arenas no hay ningún tipo de cambio para las partidas clasificatorias. También se ha filtrado una fecha que es el 14 de junio del 2022. Este al parecer es un teaser según Tordan Smash del próximo Town Takeover, el cual será el de Bangalore. También se filtró el aspecto de Bloodhound del pase de batalla y en lo personal no me decepcionó. La verdad es que se ve bastante bien este skin. Definitivamente necesitábamos algo así para Bloodhound. Lo único que sí me decepcionó un poco es el recolor al skin de Old Ways. Ese recolor para Youngblood definitivamente no vale la pena, o sea, estoy hablando desde mi punto de vista. Si tú quieres comprarlo, eres libre de hacerlo. Si es que tienes pensado ser May Newcastle, esta será el skin del bundle inicial o de lanzamiento que sacarán. Recuerda que estas skins ya no son exclusivas, sin embargo, esta me gusta con el detalle de que su casco parece más el de un piloto de Titanfall 2. Pero bueno, familia, de momento es todo lo que se ha filtrado. Es posible que se filtren más cosas a lo largo de los próximos días. Por mi parte, de momento ha sido todo. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Si fue así, ya saben cómo apoyar el canal. Manita arriba, compartir, suscribirse y activar campanita. Yo sin más, me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.